¿Qué dicen? ¿Cómo les va a Bueno, todos allí, al Majulandia? ¿dónde vamos? Que no te olvides de Córdoba, ya te dije. Menos mal que recuperó ahí. Sí. Gustavo levantó el aplazo en el último minuto con ese recuerdo memorable de Capilla del Monte. Pero qué lugar de Los. Córdoba, hoy, qué lugar de Córdoba, hoy. Para morfar lindo, pasarla bien. Hoy, Casa Grande. No. Donde tiene su. El Valle de Calamuchita es de los preferidos, creo yo, de el nuevo turismo. Capilla del Monte, Cosquín, La Falda, La Cumbre, Los Cocos, Villa Yardino, es el Valle de Punilla. Fue el lugar histórico de los gremios cuando tenían los Claro. carteles sindicales. Década del 60, del 50, del 60, hasta el 70, te diría yo. Luego llegó el momento, más adelante llegó el momento del avance, el desarrollo del Valle de Calamuchita, donde tenés Villa General Belgrano, Santa Rosa, Villa Rumipal, La Cumbrecita, Villa Berna, son esos paisajes más parecidos al sur. No te querés ir al sur, querés un paisaje sureño. Bueno, ahí tenés el Valle de Calamuchita, se le agregaron bodegas ahora, así que tenés un combo muy, muy interesante. Y el último en desarrollarse, pero no menos atractivo y tiene una cosa maravillosa, es el Valle de Tras la Sierra, donde está No, Nono, no, donde está San claro. Javier, donde tenés Mina Clavero, es lo clásico. Pero después tenés el desarrollo, ¿no? Todo ese sector que ya va colindando con San Luis, ¿no? Porque a partir de ahí después te vas a Che, San Luis. ¿y el Hermoso. Uritorco? ¿Y el Uritorco? ¿Y Marcos Sierra también, que El te cae tanto? Uritorco lo No, no, subí por lo menos San cuatro Marcos veces. Sierra, ahí está. Por lo menos San cuatro Marcos veces subí el Sierra. Uritorco, Pablo. A ver si vos Y tenés esa bueno, marca. Capilla del Monte, claro, Claro. Capilla del Monte. No, no, el Uritorco cuatro veces no. San Marcos Sierra está por el mismo camino, ¿no? Por el que te vas hasta Capilla del Monte y seguís derecho y allá llegás a San Marcos Sierra, un lugar maravilloso, la miel de San Marcos Sierra, las artesanías, hay una comunidad muy especial en San Marcos Sierra, bellísima, bellísima, pero ya es bien al norte de Córdoba. Es bellísimo. La verdad que hoy, a mí, que soy cordobés, pero que vivo hace 24 años en Buenos Aires, Córdoba me sorprende porque se han desarrollado alternativas turísticas boutique, ¿entendés? Claro. Muy interesante, y hasta desarrollos all inclusive, tenés un circuito de las estancias, por ejemplo, Estancia La Candelaria, Estancia La Paz, para visitar turismo premium 100% con servicios. Muy, 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 que no conozco, que me han contado amigos, me dicen, no, pero vos te quedaste con la Córdoba ¿viste? Me dicen siempre que voy allá, me dicen, andá a visitar tal lugar, en muchísimos lugares, muy, muy, muy lindo. Pablo, ¿cómo está la provincia de agua? Porque a veces he tenido algunas visitas en que había mucho Ahora, sequía. por suerte, después de la gran sequía del año pasado, ahora tener la recuperación, fundamentalmente ahí en el lago San Roque, tener una recuperación muy, muy importante. Falta, pero yo creo que para este verano Córdoba va a recuperarse muy bien. Pero la sequía del año pasado fue letal, letal. Che, si no te jode, podemos hablar ahora un poco de las cosas que pasan, porque si no, Gratis que es el eso, ¿eh? secretario de Turismo de Córdoba, aparte de este. Nosotros preguntamos. Majul, pasale este audio después, porque esto es gratis, Sí, esto no está sponsoreado. esto es por el cordobés, claro, de cordobés solamente. Nada más, ¿eh? Si querés hablamos juntos Sí, 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 al amigo Yaryora. sí. Che, Sí. bueno, No, no, no. Yaryora ¿Qué quiere? no para. Yo un Lleva día le uno en el pregunto. Yo corazón. le pre viste, yo trato de preguntar a los intendentes, a los codos, dónde, y Sí. realmente, sobre todo los que sienten la política de turismo e intercambio, la verdad que Somos te todos invitan a. embajadores. Sí. Somos todos embajadores. Ayer dijo algo Sturzenegger hablando de eso, que cuando yo lo oí Sí. hablar, digo, en Argentina Ya es cierto sé. que estamos. Adiviná que, a ver si pensamos juntos. Dijo, usted Los se. vuelos entre localidades. Exactamente. ¿Cómo es? Dijo, ¿Viste? ustedes. Se preguntan por qué en la Argentina, que tenemos tantas localidades lindas, ¿no? Esto lo agrego yo, con aeroclubes, helipuertos,
¿No bajan aviones de bajo porte en localidades? Cuando tendría, claro, qué sé yo, no sé, para ir de, no sé dónde tenés que ir, ponerle de San Fernando, estoy diciendo cualquier tontería, o Olavarría. Sí, o Tandil. A Tandil, ¿viste? Te doy una respuesta fácil, digamos. En 30 segundos, que también, o sea, en televisión con nuestro tiempo tirano, pero hay una respuesta para esa big picture, esa pintura grande y lógica que pintó Schwarzenegger. ¿Por qué? Y porque es por la economía, es por la infraestructura, no tenés infraestructura. Mirá, cuando dijo eso Schwarzenegger, yo inmediatamente me vino un recuerdo. Yo era director de 28 años, director del diario Puntal de Río Cuarto, director periodístico. Y estaba invitado por ADEPA junto con el presidente, con el dueño del diario. ADEPA es la Asociación de Diarios. De Empresas Periodísticas Argentinas, exactamente, la Asociación de Diarios. En el tiempo que terminó mal esa historia de Southwinds, ¿te acordás la línea de Southwinds? Claro. El aeropuerto de Río Cuarto, que en realidad es un aeródromo militar, viste, que con base militar, en algún momento habilitó para esos aviones a turbohélice para que hagan el vuelo Río Cuarto Aeroparque. Bueno, y funcionó. Yo no sé si ahora todavía sigue funcionando. Después, en tiempo de Macri, me parece que se intentó habilitar. O el tramo, para hablar, el tramo desde Aeroparque Santa Fe, ¿no? Aeroparque Rafaela. Claro. Para Aeroparque Rafaela. Esas líneas regionales, líneas aéreas regionales con aviones de bajo porte. Yo te puedo decir, nos están escuchando en muchos lugares, los aeródromos no tienen infraestructura. Hay muy pocos aeródromos, aeropuertos regionales con infraestructura para ese tipo de desarrollo. Ojalá, porque todo va a venir unido de la mano de inversiones, pero van a tener que aglutinarse las inversiones. Las provincias o las ciudades que pongan infraestructura, las empresas que estén dispuestas a unir, pero por supuesto que ese desarrollo debería darse en Argentina. Pero bueno, después, ¿son rentables o no son rentables? Claro, claro. Peloteamos temas como estos interesantes. Dólar, riesgo país, intervención en el mercado y el resultado hasta ahora. Tengo la moneda en el aire, Luis, con eso. Observo, escucho todas las campanas. Evidentemente, ayer lo charlamos. Te dije, esperemos que hable el mercado. El mercado habla. Y acá hay una puja muy... Schwarzenegger respondía algo de esto anoche. Acá hay una puja muy importante. Schwarzenegger nos decía anoche, Cavallo tuvo que empeñarse y decir el 1-1, no se mueve. Hasta que un día... por los fundamentos sólidos, nadie se movió del 1-1 y se aceptó el 1-1. Al principio lo corrieron. Y antes del 1-1, a Menem lo corrían. Lo están corriendo a Milei. El mercado lo corre a Milei. Cuando digo el mercado, digo actores del mercado. Uno, que dudan. Otro, que tienen intereses genuinos, que temen verse perjudicados. Intereses genuinos es propiedad privada. Pero la propiedad privada adquirida por muchos actores del sistema financiero fue esta es la trampa semántica y para mí es fundamental, a ver si me ayuda Gustavo. Dice, che, ¿cómo un gobierno que dice defender la propiedad privada le va a decir a los bancos, negociemos los puts, negociemos esos seguros que te dio Massa y que te dio el kirchnerismo para que vos le sigas renovándole deuda? Los bancos dicen propiedad privada, propiedad adquirida. No es mía, te dicen los bancos, son de los depositantes. Todos tienen un poco de razón. El punto es que no lo podés correr hoy al gobierno con el tema purista de la propiedad privada, porque fue una, voy a decir algo que me van a saltar la yugular, fue una propiedad privada con derechos adquiridos amañados. Claro. Eso deja de darte el derecho, claro. No te lo deja de dar. Pero te pone en una situación, acá el gobierno debería hacer un esfuerzo de explicación de este punto que no me parece menor. Decirle a los bancos, como le dijo a, la, a, las,
a las energéticas, muchachos, somos, como le dijo Macri alguna vez al Círculo Rojo, muchachos, los conozco, nos conocemos todos. Acá el Círculo Rojo Empresario de la República Argentina debería mirarse al espejo, a la cara y decir, nos conocemos todos, ¿no? Hemos hecho pingües negocios con el kirchnerismo. El kirchnerismo, para sobrevivir en la última etapa, hizo lo indecible para sostenerse. Y lo indecible fue quebrar al país, vaciar al Banco Central, hacer que los bancos no trabajaran de bancos, trabajaran de proveedores, de sostenedores de la deuda enorme, del endeudamiento enorme del Tesoro, de Economía, de los planes platita. Bueno, eso tiene que resolver Milei. Por eso, Pablo, me parece que con el discurso maximalista se pueden ganar elecciones, pero es muy difícil gobernar. A mí me parece que más importante que mantener a rajatabla algunos principios así dogmáticos es ver dónde está la proa, digamos, en qué dirección estás. La dirección de la proa va de acuerdo con lo prometido. Bueno, vamos por ahí. Si en algún momento hay que hacer un zigzag porque hay piedras, hay peñascos estás ahí. Estás haciendo un zigzag. Perfecto. Sí. Estás haciendo un zigzag en este momento. En este momento, ¿estás siendo ortodoxo Milei? No. ¿Estás siendo liberal libertario en este momento? No. Ni lo está haciendo Caputo. Te lo dije ayer. Perdón, ¿te puedo decir algo propio? A mí no me importa nada que sea libertario. ¿Qué te parece? Que cómo se llame, ¿viste? Si después es libertario. La economía argentina es un desbarajuste y un desastre muy profundo y estructural, perfecto, que hay que ir solucionando. El que crea que lo puede solucionar en 5 minutos, y ahora el CEPO. Sí. No, y si no... Y si el miércoles no en el CEPO, esto se va a la mierda. No, pará. Y si el dólar se va a 1.500, el riesgo país baja, entonces otra. Bueno, pará un poco, flaco, pará. Nos estuvo fumando el peor de los mundos durante 4 años sin hablar. Pero para eso necesita justamente un gobierno que se muestre flexible y no dogmático. Porque el que por momentos se visualiza a sí mismo como estos son mis fundamentos y no nos movemos de nuestros fundamentos, es el propio gobierno. Quiero bajar que la inflación siga bajando y no quiero devaluar. Eso no me parece dogmático. No. Luis, no me corras a mí. No. Yo no estoy criticando al gobierno. Yo te digo lo que dice el gobierno. Lo que quiero expresar es esto. El gobierno está siendo pragmático, está siendo bilardista, sí, con lo que tiene, que es lo que recién decía Gustavo. Y eso, a eso llamamos el zigzag. Por eso, pero hay veces que el discurso se vuelve... por supuesto que los fundamentos son los que deben ser. ¿Cuáles son los fundamentos? Y ahí nadie lo puede correr al gobierno. Bajaste la inflación y dijiste basta de déficit fiscal, basta de generar deuda, basta de gastar más de lo que ingresa. Cuenta cortita de almacenero, quiosquero, verdulero, cuenta básica nuestra de todos los días. De eso no se mueve el gobierno. Después de eso tenés vaivenes. Hoy, el principal ruido es la negociación con los bancos, sin lugar a dudas. Hoy lo que tenemos, ¿por qué este ruido? Porque Toto Caputo, Luis Caputo le está diciendo a los bancos, muchachos, basta de los putos. Negociemos. Basta de tener este seguro que es una pistola en la cabeza para la economía argentina. Basta. Negociemos. Entonces, así como el Banco Macro dijo, dame la plata, activo el put, dame el seguro que yo tenía, se cobró el seguro. Porque me vas a hacer negociar y voy a perder plata. Sí. Exacto. Otros bancos están diciendo, ¿y por qué yo no? Entonces, eso se está discutiendo en este momento. Entre hoy y mañana. Pero pará, yo no te corro, porque otro de las rigideces que tiene Caputo y Milei, y las tienen desde el principio, es no voy a devaluar. Ya devalué todo lo que tenía que devaluar. Y después, bueno, ahora vamos a discutir todo lo que tenemos que discutir. Y obviamente que la discusión implica conflicto de intereses donde hay mucha guita por medio. Claro que sí. Y bueno, es la Argentina, viejo, es la Argentina. Por eso, en este momento hay una puja entre las convicciones del gobierno y la realidad del mercado.
Y la puja estuvo del minuto uno, con ventajas para Milei y Caputo en todos los primeros 6 meses. Ahora es como que el partido se pone, viste, como contra la final, que estábamos palo a palo. Bueno, ahora tenemos un momento donde es arco contra arco, es golpe contra golpe, el mercado y el gobierno, ¿no? En el medio del Fondo Monetario Internacional, que a veces hace de árbitro, a veces hace la vista gorda en alguna jugada, como le hizo al kirchnerismo, le hizo la vista gorda en casi todas las malas jugadas. Sí. Y al gobierno pareciera que ahora tiene, con el gobierno se va y se fija en el VAR, sí, claro. Todo el tiempo. Bueno, esto está generando este ruido. Por eso, la foto de este momento es, bajan los dólares, punto para Caputo, porque es un especialista en tradear, es un especialista en manejo de corto plazo de los mercados, sí. Pero sube el riesgo país. ¿Por qué sube el riesgo país, entre otras cosas? Porque está en juego y bajan las acciones de los bancos, porque está en juego la capitalización de los bancos. El final de esta negociación de los seguros que heredó que heredaron los bancos, digamos, todos los beneficios y las prebendas que le dio Massa a los bancos, el kirchnerismo a los bancos, para que le sostengan la economía, ¿con cuánto se va a negociar? ¿Por cuánto los bancos van a terminar de alinearse con la economía de Milei? Esa es la batalla que es una negociación, no tenemos mucho más tiempo, pero es una negociación parecida por las proporciones y los montes, y los montos que con la que tuvo Caputo con las productoras de energía y de gas, y exacto, salieron empatados, yo te diría, ganó en la final por penales Caputo, sí, me sí. parece, hasta ahora. Bueno, como ejemplo. Exactamente. Bueno. Exacta, solo que cuando vos discutís las energéticas, tenés es un mercadito restringido, sí, de no tan alto impacto. Cuando discutís con los bancos, es mucha se plata. Te mueve todo. Claro que sí, claro todo. Que sí. Pablo, nos encontramos a la noche para hablar de estos temas y otros temas. Nos quedó afuera el caso Loan, pero seguramente la noche va a volver como todo. Y nos sí, damos señor. Una abrazo. Y ante la noche nos damos una vueltita por todas esas localidades de Córdoba que nombraste, que son como 1.500. Yo ya me perdí. Todo. Gracias. Chao, porque pasó por las